En la Casa de Gobierno, la película Luna de Avellaneda fue declarada de interés nacional por la Secretaría de Deportes. El esfuerzo y la tenacidad de productores, cineastas, directores y actores argentinos ha concretado un nuevo film de relevancia internacional. Pero al mismo tiempo, y muy especialmente, esta producción nacional, Luna de Avellaneda, muestra con emotividad, a la vez que con claridad conceptual, una preocupante realidad de nuestros clubes de barrio, sus problemas económicos, la angustia por su sobrevivencia y los peligros que encierra el llamado gerenciamiento cuando se hace sin límites legales ni escrúpulos éticos. Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada en sus roles estelares por Ricardo Darín y Mercedes Morán, este esfuerzo del cine nacional tiene, entre otros méritos, el contribuir a la forma de conciencia sobre el rol histórico que los clubes de barrio han desempeñado en la tarea cotidiana de construir la red social en nuestro país. Asimismo, Luna de Avellaneda llama a una reflexión profunda sobre la dimensión que los clubes de barrio han adquirido por su propio esfuerzo en el horizonte del patrimonio cultural de los argentinos. 8:58. Es por todo esto, y es por ello, que la Secretaría de Deportes de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación declara de interés general al film Luna de Avellaneda con el objetivo inmediato de profundizar la conciencia sobre la necesidad de proteger a los clubes de barrio como un lugar de integración de la comunidad y a la vez como patrimonio cultural de los argentinos. Felicitaciones. Quiero agradecer esto en nombre de todo el equipo de actores, principalmente, que son las caras más visibles de una película: Daniel Fanego, Eduardo Blanco, Silvia Cutica, Valeria Bertuccelli, Mercedes Morán, Alan Zabaga, Tilio Pozobón. Bueno, son los que están acá presentes y muchos más. Y también de todo el equipo, que generalmente es gente que no es reconocida, que no es mencionada, pero que son los que hacen que toda esta obra tenga, bueno, sea lo que ustedes pueden ver en la pantalla. Creo que era el expresidente de Vélez o el vicepresidente de Vélez, nos dijo una frase que bastante gráfica, que cada club que se cierra habría que abrir un reformatorio, y es muy fuerte, quizás no tan real, pero los clubes cumplen una tremenda función en la sociedad. Esperemos que el cinismo que nos ha invadido durante tantos años no nos permita disminuirlos o olvidarlos. Bueno, nada más. Bueno, muy contento este acto, de verdad se los digo, porque siento que somos todos parte de un país que quiere cambiar, recuperar sus valores, recuperar lo mejor que tenemos los argentinos, y lo hacemos del mejor modo, reflexionando sobre nuestras propias miserias.